entramos a la segunda etapa de este taller y por arte de magia y sin demorarnos más, vamos a agregar a la transmisión a Ruth Kaufman. Hola Ruth, qué gusto, ¿cómo Hola, estás? Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? Como, hay una obra aquí cerca de mi casa, perdón. Bueno, así como Marta estaba en México, al norte de Colombia, Ruth mágicamente se ha unido desde el sur, desde el cono sur, en la Argentina. Así que vamos de esquina a esquina en este continente y con muchos chicos y chicas acompañándonos en la costa norte de Colombia, en la zona central, y mi vecino que está de obra también nos está acompañando. Ruth escribe poesía y narrativa dirigida a niños y ella es fundadora y editora del... Ay, se corta. Sí, se corta. Hola, buenas tardes a todos. Creo que Catalina está teniendo un poco de problemas técnicos, pero acá seguimos en Magia Maqui. Entonces, pues como estaba diciendo Catalina, pues sí, Ruth es editora y es autora de Pequeño Editor. También ayudaste a crear la editorial junto a Diego Bianchi ya hace algunos años. Tus obras han estado sido premiadas en todo el mundo, en México, Italia, Uruguay, Argentina. Y lo más acá que nos importa en este momento, también ayudaste y has trabajado en la educación y en talleres con adolescentes y con adultos y en algunas oportunidades con niños también. Y formas parte del equipo creador y eres la conductora del programa Susurro y Altavoz, un programa del canal Encuentro, el cual ya ha tenido 3 temporadas, desde el 2018 hasta el 2020, y aquí algunos de ustedes les compartimos los capítulos de Susurro y Encuentro, y en su casa, junto a un grupo de mujeres, has abierto la biblioteca Intríngulis, y hoy nos vas a compartir un maravilloso taller que está dirigido a jóvenes, pero pues a todos los que están acá todavía viéndonos, los invitamos a que se queden, a que disfruten del taller. Y ahora te voy a dejar a ti la pantalla, Ruth, para que empieces con tu taller. Bueno, muchas gracias, Catalina, Paula, Maquemaque, por invitarme. Yo estoy desde acá, desde mi casa en Uruguay. Trabajo en los dos países, en Uruguay y en Argentina. En este momento estoy en Colonia del Sacramento, la ciudad donde vivo. He dado muchos talleres, pero nunca así con un público fantasma, quienes no les puedo ver la cara. Sí por Zoom, pero así en esta situación tan extraña es la primera vez, así que me pone un poco nerviosa y me gusta este desafío de que, bueno, las voces de ustedes van a empezar a aparecer así escritas allá abajo, me voy a poner los lentes. Y bueno, los talleres que yo hago dependen en el 95% de las personas que participan. Así que, bueno, es un verdadero tirarse a la piscina y nadar. Y, bueno, entre todos vamos a ver lo que pasa. Gracias, José. Gracias, Sombra. Bueno, ahora... este taller se inspira en un poeta argentino, porteño. Paula nos va a mostrar una foto de él. Se llama Rodolfo Edwards. Es un poeta que nació en 1962 y es muy, muy porteño, muy buen poeta. A mí me gusta mucho su poesía para los jóvenes porque... tiene una gran profundidad y al mismo tiempo una gran sencillez. Por ejemplo, les voy a leer un poema de él, dice: hace un rato vi a un hombre hablando solo por la calle.
Ahora recién caigo. La poesía es lo mismo. O acá dice, hijo mío, para ser un buen poeta deberás rendir examen todos los días de tu vida, izando el corazón cada mañana como una bandera de ánimo, ardiente la paciencia, disuadiendo al tiempo con gas pimienta y pirotecnia japonesa. Bueno, este es Rodolfo, que nos va a acompañar hoy, que creo que está entre las personas que está escuchando. Algunos de sus libros son Mingus o Muerte, Panfletos de Papel Picado, De Río al Poncho. Acá tomé una cita de lo que él dice, que es escribir. Recorro mi ciudad, Buenos Aires, buscando postales viejas y nuevas. Saco fotos y no soy fotógrafo. Pinto cuadros y no soy pintor. ¿Qué soy? No lo sé. Busco empecinadamente una perla roja en medio de una selva de ostras estériles. Quiero hacer un gol perfecto, lleno de lujos y lujuria, para que se siga repitiendo hasta el fin de los tiempos. Me encanta. Esta idea de la poesía como un gol perfecto, lleno de lujos y lujuria. Hermoso. Bueno, y inspirada por Rodolfo, vamos a leer un poema de él. Primero vamos a mirar el poema que vamos a leer. Es de un libro inédito que se llama, Paula nos va a poner, ¡Hola, Rodolfo! Gracias por estar. Bueno, el libro se llama Aguarde a ser amado. Y Rodolfo me contó que él es un poeta urbano, camina, mira, escucha, presta atención y parece que las cosas se le regalaran. Y entonces él estaba en una cola, en una fila, no sé si en el banco, en un ministerio, y vio este cartel que fue el título de su libro, que está inédito, pero bueno, ya se publicará. En el banco dice aguarde a ser amado. Medio raro, ¿no? ¿Qué letra se cayó? Y le regaló a Rodolfo este título. O quizás un funcionario aburrido, una funcionaria poeta, la sacó a propósito. ¿Qué letra falta? Tal cual como es esto, estaba ahí en el banco y de repente antes decía otra cosa. ¿Qué decía este cartel? ¿Se imaginan que en un banco no va a decir aguarde a ser amado? Te piden que aguardes, que esperes a ser qué. Una sola letra y es otra cosa esto. Exactamente. Bien, JD, aguarde a ser llamado. Una Eli aquí y que cae y se volvió título de un libro. Y bueno, de esa tensión están hechos los poemas de Rodolfo. Entonces, el que vamos a leer ahora, si lo puedes poner, Paula. Justo se parece mucho, tiene mucho que ver con lo que hizo recién Marta Riva, Palacio. Por un lado, porque yo le saqué parte del título del primer verso y lo transformé en una adivinanza. Y segundo, porque tiene que ver con las estaciones. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Me gusta, llegó, que viva el guiso carrero, que vivan locros y lentejas con todos los compañeros, que viva el chocolate con churros de la Giralda, que viva la calecita del parque Lezama con niños emponchados, que vivan las manzanas asadas y el maní calentito, que viva el puchero del restaurante El Globo,
que vivan sobre todos y poleras. Me encanta porque hablando con Paula y con Catalina nos dimos cuenta que este poema, que aunque está escrito en español, en Colombia o en México, no sé de qué países son ustedes, parece medio difícil. Bien. Así que vamos a hacer una mini traducción. Si ustedes quieren, me van preguntando las palabras que les parecen raras, que no comprenden bien, y nosotras las vamos diciendo del porteño. Inédito significa, ese justo es una palabra que no es porteña, significa que no está publicado. Inédito. Todavía nadie lo publicó. Carrero. El guiso carrero es un tipo de guiso que se supone hacían los que manejaban carros. Y después quedó como un guiso muy popular. Calecita es carrusel en las plazas. En Buenos Aires a los carruseles de las plazas se los llama calecita y el Parque Lezama es un parque de Buenos Aires. Locro. Ese es otro guiso que se come más en el norte y que está hecho con maíz. Seguramente se come el mismo guiso en Colombia, pero con otro nombre. La base es maíz seco. Carrero, ya lo dijimos, que era un tipo de guiso. Poleras. Me puse una polera para que se vea que es una polera. Es un buzo que tiene el cuello alto. Locros es otro guiso, pero con maíz. Y bueno, y en puchero, ese es otro guiso. Así que fíjense que, ¿qué habrá llegado? Que a Rodolfo le gusta comer guiso, carrero, locro, lentejas y puchero, que es una sopa con pollo, carne, todo tipo de verduras, hortalizas, legumbres, que vino de España. Y entonces el restaurante El Globo es un restaurante español que hace el mejor puchero, se supone, de Buenos Aires. Y emponchado es que se vistió con un poncho, que es como una ruana. Los niños emponchados, que le pusieron ponchos, porque llegó, ¿quién llegó? Bueno, a ver, ¿qué es lo que le gusta a este señor? O a este, ¿cuál es la estación que llegó? El invierno, sí, señores, llegó el invierno, me gusta el frío, me gusta el frío, llegó el invierno. Bien, parece continuación de Marta Riva Palacios, que también le gusta el invierno, aunque ella creo que le gustaba más el otoño. Y este es un poema como de una alabanza al invierno. Entonces, lo que yo ahora les voy a proponer es que hagamos entre todos un poema de alabanza a otra estación del año. Podríamos, para empezar, podríamos irnos bien a la opuesta y hacer una alabanza del verano. Voy a compartir pantalla en una ventana. A ver si me sale bien. Ahí va. Entonces vamos a poner, me gusta el calor. Llegó el verano. Entonces ahora vamos a decir lo que a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, le gusta del calor. Por ejemplo, yo voy a poner el mío, viva, vamos a empezar todos los versos con viva, viva tirarse
Podría ser estanque de agua helada. Ah, no, no, no lo vuelvo a poner. Vivan los rayos del sol. Viva la limonada fría. Vivan las olas. A ver, Fiorella, que no te entiendo bien. Vivan las olas como están. Vivan. Vivan las olas. Vivan dar descalzo. Viva ir a la playa. Vivan los corales, corales del mar. Viva el helado, ay, viva el helado en días soleados. Esperen que voy a ir leyendo hasta acá. Llegó el verano, viva tirarse un estanque de agua helada, vivan los rayos del sol, viva la limonada fría, vivan los días largos, viva la brisa, vivan las olas, viva andar descalzo, viva ir a la playa, vivan los corales del mar, viva el helado en días soleados. Bien. Sigamos. Viva la piel tocando la arena. ¿Cómo está la arena, Ruth? ¿Tibia, caliente, fresca? ¿Cómo está? Juanita, decime una fruta. Decime una fruta. Tu fruta favorita. Acá, si no entendí mal, acá ponemos viva la uva congelada. Ay, me esperen, esperen, esperen. Viva poder usar un son. Viva. Viva poder un sombrero usar. Bueno, la última. Vivan los zapotes frescos. Una más.
Vivan los atardeceres bonitos. Ahora, como tengo aquí con nosotros a Rodolfo, te voy a pedir, Rodolfo, que elijas un verso para que sea nuestro estribillo, que lo vamos a repetir. ¿Cuál te gusta más? Voy a leerlo. Llegó el verano. Viva tirarse en un estanque de agua helada. Vivan los rayos. Ay, no lo veo todo. Paula, ¿por qué no lo puedo ver todo? A ver acá. No. Vivan los rayos, viva la limonada fría, vivan los días largos, vivan las brisas, vivan las olas, viva andar descalzo, viva ir a la playa, vivan los corales del mar, viva él, no lo puedo ver. Los días soleados, viva la piel tocando la arena, viva la alegría contagiosa. Vivan los atardeceres de llano, viva la uva congelada, viva recuperar el aliento con las bebidas frías, viva la sandía, me quedó sin tilde y ahora no lo puedo corregir, qué desesperación. Vivan los amaneceres por donde muestras tu color, viva poder un sombrero usar, vivan los zapotes frescos, vivan los atardeceres bonitos. Ah, bien. Pero... No le puedo bajar el en la esquina, en la esquina inferior derecha no te deja bajar el nivel de zoom. No me deja. A ver acá. Si quieres, Paula, déjalo de proyectar. Y aquí ya apareció Rodolfo con su estribillo. Y mientras tú te preguntas si él escucha. Demora tantico. Ahí va. Le puedo poner la tilde a la sandía. Ahí va. Vivan los corales del mar. Buenísimo. Así que nos vamos a contar. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Y ahora va otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Vivan. Vamos a ponerle otro más por acá. Catalina, ¿me están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? Sí. Sí, señora. Sí, ahí estamos viendo la pantalla. Pero se crece. No sé por qué se crece todo y se ve cortado. A ver si acá lo puedo achicar. Ahí está, ahí lo achiqué. Eso. Entonces, llegó el verano. Viva tirarse un estanque de agua helada. Vivan los rayos del sol. Viva la limonada fría. Vivan los días largos. Viva la brisa. Vivan las olas. Viva andar descalzo. Viva ir a la playa, vivan los corales del mar, viva el helado en días soleados, viva la piel tocando la arena, viva la alegría contagiosa, vivan los atardeceres de llano, viva la uva congelada, vivan los corales del mar, viva recuperar el aliento con las bebidas frías, viva la sandía, vivan los amaneceres por donde muestras tu color, viva poder un sombrero usar, vivan los zapotes frescos, vivan los atardeceres bonitos, vivan los corales del mar. Bueno, como dice Catalina, nos podemos aplaudir. Y ahora les voy a proponer, con este mismo juego, hacer otro un poco más difícil. Si no, nos va a dar el tiempo para hacerlo todos juntos. Vamos a hacer uno irónico. Vamos a poner viva, pero para algo que detestamos. Entonces, primero vamos a hacer una lista de las cosas que detestamos. Ustedes me van diciendo y yo la voy a ir anotando. Acá voy a poner
Más que no te gusta, Paula, es que detestás. Realmente es lo que odias, lo que te parece malo de este mundo realmente. Esa me gustó. ¿Qué cosas odias? Y quiero compartir. No, por ahora, viva mi ansiedad, Juanita. Yo solamente voy a poner ansiedad, por ejemplo. La ansiedad. Eso es algo que la suciedad. Madrugar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No. Compartir. Ahí voy, ¿eh? Compartir pantalla, ventana, compartir. Bien. La falsedad. Las mentiras. Las cucarachas. Las tareas. La hipocresía. Las verduras. Dos más y viene la votación. Lavar los platos. Bueno, los mosquitos tropicales. Ahora entonces viene la votación, que no sé cómo se hace en este sistema, pero Paula o Catalina me van a ayudar. Ustedes tienen que ir eligiendo y yo le voy a ir poniendo un punto a cada uno que elijan. Y al que gana le vamos a dedicar el poema. ¿Pueden votar directamente con un pulgar, Paula? ¿Y vos los contás? Sí, yo creo que podrían poner en el mensaje escoger una de las palabras que puso Ruth en la pantalla y poner un pulgar, un icono, un emoticón de Todos los que lo iniciativa. quieren votar. O Todos sea, los que quieren ¿cuántos? votar por su Ahí va. cosa más. Como levantar las manos. Para la ansiedad. Quienes votan, levantan la mano, pero con un emoticón. Bien. Tenemos para ansiedad, uno, dos, eso, me gusta que escriban, sí, también nos sirve. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero es que Johnny votó muchas veces, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, Bueno, le ponemos 10. cinco, seis. Ah, 6. Seis, me salieron seis, seis, Bien. seis, sí, porque hubo gente que ¿Quién me vota repitió. a la suciedad? Lo que importa, pero acá vinieron dos más para ansiedad. Lo que Ah, bien. importa es, tenés que elegir lo que más odias. Ahora, ¿quién de las cosas que hay acá de esta lista prefiere lo que más odia es la suciedad? Acá me dieron dos votos más para ansiedad. Ahora, Nueve. suciedad, estamos en suciedad. En suciedad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, pasamos Seis, a madrugar. siete, ocho, nueve. Nueve. En madrugar Empate. tengo un voto temprano. Ay. Madrugar. Aquí alguien le madrugó a madrugar. Madrugar, vamos, uno. Hola, creo que es mejor si nos escriben la palabra, para que, porque como está un poquito corrido, nos llegan las manitos y los pulgares arriba, pero no sé para qué palabras es, entonces creo que es mejor que nos vayan escribiendo la palabra que más odian y así podemos contar palabras en vez Ah, nosotros de. vamos anotando rayitas para cada palabra que llega. Ah. Listo, Ustedes aquí escriban la madrugar palabra va. que votan y yo voy poniendo palitos aquí. Ponle una hipocresía, uno a madrugar.
Otro madrugar. Se me fue, no puedo escribir acá. Espera. No era tan fácil. Uno madrugar, otro madrugar, a hipocresía. Acá hay otro madrugón, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay un doble voto para tareas y madrugar. Dos votos. ¿Ah? Más para ansiedad. Más para ansiedad. Hipocresía, tenemos dos. Hipocresía y dos votos. Yo por acá veo que las que están, las que veo ganando de todas son ansiedad, hipocresía y madrugar. Esas son las que veo. He visto algunas que no les gustan los bichos, pero no me han dicho si está entre los mosquitos o las cucarachas, entonces ahí hay como diferencias. Entonces, madrugar, sí. Hipocresía o ansiedad. Y ansiedad. Esas tres son las que más vi y tareas. Tareas también no les gusta, pero creo que más que todo sí, hipocresía, ansiedad y madrugar. Son las tres que están más... Bueno. ¿Y con qué hacemos? ¿Un desempate? O bueno, podrías desempatar vos, Catalina. Elegí ansiedad, hipocresía o madrugar. Chan, chan, chan. Bueno. Ansiedad, hipocresía o madrugar. Bueno, acá está entre madrugar y hipocresía. Esas dos están ganando, ganando. Por acá, madrugar, por acá hay otro de hipocresía. Esas dos están muy peleadas. Bien, bien. Damos un minuto más y Paula nos define. Estamos ahora, entonces, entre madrugar y hipocresía. Vamos a pedir a las personas que nos digan entre madrugar o hipocresía, ¿cuál escogen? Madrugar o hipocresía, por acá veo. A ver, contemos, vamos a empezar a contar desde ya. Hipocresía, hipocresía, madrugar, madrugar, hipocresía. Espera. Hipocresía, hipocresía, dale. Madrugar, dale. Madrugar, 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 hipocresía, madrugar. Uy, está muy peleado. Madrugar, yo creo que ganó madrugar. He visto más madrugares que hipocresía. Bien. Desde acá. Ganó madrugar. Bien. Bueno. Acá estamos. Entonces, tenemos unos 15 minutos antes de que nos echen para escribir nuestro problema, poema irónico al madrugar. Entonces, vamos a decir, viva los hechos que componen el madrugar. Por ejemplo, viva dormir solo 2 horas. Los hechos por los que odiamos madrugar. Pero los vamos a poner irónicamente, al revés. A ver, yo te doy el mío. Sí. Viva despertarse antes de que salga el sol. Mientras nos van comenzando a llegar. Antes de que salga el sol. Entonces, a ver, por acá tenemos uno. Vivan las ojeras. Viva. Vamos a poner, viva levantarme sin ganas. Vamos a poner, viva el mal humor. Mm-hmm.
viva el cansancio. ¿Dónde lo sienten al cansancio? Viva bañarse con agua fría en la mañana. Pero en la mañana tendríamos que agregar algo para que sea feo. Por ejemplo, la mañana de invierno, porque en verano es lindo bañarse con agua fría. Viva escuchar la alarma. Decime, un momento para atrás, viva escuchar la alarma. Decime cómo suena esa alarma, algún adjetivo. Viva escuchar el... ¿Cómo es tu alarma? Aguda, fuerte, te taladra. Mientras tanto, pongo el otro. Viva, ¿cómo era el de la cama? Viva, saltarse de la cama, pararse de la cama cuando está cálida. Ay, sí, pararse de la cama cuando está cálida. Acá nos pusieron una buena patrulla, el rin rin de la alarma. Rin, rin de la alarma. Ahí me gustó. Viva el frío de la mañana. Viva la salida a trabajar entre ojos pegados. Podemos poner directamente, vivan los ojos pegados. Y podemos poner también, viva salir a trabajar. Viva andar dormidos todo el día. Viva acostarse temprano. Viva el silencio matutino. ¿No te gusta el silencio matutino, Karen? ¿O sí? Viva madrugar cuando quieres seguir durmiendo. ¿Cómo está el transporte, Cata? ¿Lleno o vacío? Miren que le voy a poner acá un parrafito para que se separe un poco. Viva despertarse 2 horas antes de que suene la alarma. Viva madrugar cuando encontraste el lugar perfecto de la cama. Viva no poder desayunar. Viva cuando vamos en la... Viva interrumpir, podríamos poner, la mejor parte del sueño. A ver, voy a leer. ¿Se ve cuando hago así? No.
madrugar. Viva dormir. Esperen, voy a achicar un poquito. Viva dormir solo 2 horas. Viva despertarse antes de que salga el sol. Vivan las ojeras. Viva levantarme sin ganas. Viva el mal humor. Viva el cansancio. Viva bañarse con agua fría en la mañana de invierno. Viva escuchar el rin, rin de la alarma. Viva el frío de la mañana. Viva pararse de la cama cuando está cálida. Viva pararse de la cama cuando aún... No, cuando está cálida. Viva despertarse para las clases. Vivan los ojos pegados. Viva salir a trabajar. Viva andar dormidos todo el día. Viva acostarse temprano. Viva el silencio matutino. Viva madrugar cuando quieres seguir durmiendo. Viva coger el transporte en la mañana fría. Viva despertarse 2 horas antes de que suene la alarma. Viva madrugar cuando encontraste el lugar perfecto de la cama. Viva no poder desayunar. Viva interrumpir la mejor parte del sueño. Bueno, a ver, vamos a sacar un poco las repeticiones. A ver, viva dormir solo 2 horas. Viva despertarse antes de que salga el sol. Este lo vamos a poner ahí. Viva interrumpir el sueño. Viva interrumpir la mejor parte del sueño. Vivan las ojeras. Ahí tenemos una parte. Vamos a la segunda. Viva levantarme sin ganas. Viva el mal humor. Viva el cansancio. Viva con bañarse con agua fría en las mañanas de invierno. Viva escuchar el rin rin de la alarma. Y acá tenemos otra vez frío. ¿Qué podríamos poner para no repetir frío? Viva. Podríamos poner, para no repetir frío, por ejemplo, acá podríamos poner el viento helado. El viento helado de la mañana. Viva pararse de la cama cuando está cálida. Viva despertarse para las clases. Vivan los ojos pegados. Viva salir a trabajar. Viva andar dormidos todo el día. Viva acostarse temprano. Viva el silencio matutino. Viva madrugar cuando quieres seguir durmiendo. Viva coger el transporte en la mañana gélida. Ahí me tiraron un gélida. Viva despertarse 2 horas antes de que suene la alarma. Viva madrugar cuando encontraste el lugar perfecto de la cama. Acá, para no repetir madrugar, le podríamos poner, viva madrugar cuando quieres seguir durmiendo, cuando encontraste el lugar perfecto de la cama. Viva despertarse en el oscuro de la noche con el corazón apagado. Viva despertarse en el oscuro de la noche con el corazón apagado. Ese no lo puedo poner al final porque está en el medio de la noche. Acá, vamos a ponerlo acá. Viva dormir solo 2 horas. Viva despertarse en el oscuro de la noche con el corazón apagado. Ah, me quedaron 2 despertarse. Viva despertarse antes de que salga el sol. Vamos a meterlo acá con el gallo. Viva dormir solo 2 horas. Viva despertarse en el oscuro de la noche con el corazón apagado. Viva interrumpir la mejor parte del sueño. Vivan las ojeras. Viva levantarme sin ganas. Viva el mal humor. Viva el cansancio. Viva bañarse con agua fría en la mañana de invierno. Viva escuchar el rin, rin de la alarma. Viva el viento helado de la mañana. Viva pararse en la cama cuando está cálida.
viva despertarse para las clases, vivan los ojos pegados, viva salir a trabajar, viva andar dormidos todo el día, viva acostarse temprano, viva el silencio matutino, viva madrugar cuando quieres seguir durmiendo, cuando encontraste el lugar perfecto de la cama, viva coger el transporte en la mañana gélida, viva despertarse 2 horas antes de que suene la alarma, viva madrugar cuando, ya lo puse, viva no poder desayunar, viva despertarse antes de que salga el sol, viva oír al gallo cantar. Bueno, buenísimo. Aquí entonces hemos escrito en este ratito entre todos nosotros, ¿se ve cuando la amplío o no? No, ¿no? Sí, la estamos viendo ahí. Ahí mejor, ¿no? A ver, para que se pueda ver todo, lo voy a achicar un poco. En este rato, entonces, inspirados por el poema de... ¿Y ahí se ve bien, Paula? No, ahí no se alcanza a leer. Yo creo que es, si quieres, puedes agrandarlo un poquito más y ahí... Pero se nos va del... no entra todo. A ver. Ahí yo creo que se ve mejor. Bueno. Entonces, ya hemos escrito uno, digamos, verdadero y uno irónico. Yo los voy a guardar y se los voy a mandar a Make Make para que lo pueda publicar en su blog. Y también los invitamos a todos ustedes a escribir, si quieren, los otros temas así irónicos, viva la hipocresía, viva la suciedad, viva la ansiedad. Se trata de meterse adentro de esa palabra y ir presentando todas las acciones, todos los hechos que conforman la ansiedad, por ejemplo. Viva mover la mano, llamen a un paramédico, no veo. Lo agrando, lo que pasa es que no se ve todo en la pantalla. Entonces, bueno, les dejo para los que se han entusiasmado esta idea de armar otros irónicos con... los temas que fueron saliendo aquí, la hipocresía, la ansiedad, las cucarachas. Viva, por ejemplo, entrar a la cocina a buscar un vaso de agua y pisar una cucaracha. O verlas correr por el piso. O, bueno, aquellas voladoras que se te ponen... Viva sentir sus alas cerca de los oídos o sus patitas en los brazos. Meterse adentro de ese tema e ir desplegándolo, ¿sí? La ansiedad, bueno, la ansiedad es temón, la hipocresía. Y acá a madrugar le podemos poner otro título si queremos. Puede ser, por ejemplo, un lindo título sería Viva el mal humor. Puede ser nuestro título, Viva el mal humor, y lo sacamos de acá y lo dejamos como título. Pero podría ser otro también. Puede ser nuestro título, podría ser este que dice, al que madruga Dios lo ayuda. Podría ser el título también de este texto, al que madruga Dios lo ayuda. Viva dormir solo 2 horas, viva despertarse en el oscuro de la noche con el corazón apagado. Ese, wow, viva interrumpir la mejor parte. Yo creo que me gusta al que madruga Dios le ayuda. Creo que ese es un lema nacional. Sí, porque acá... Bueno, entonces vuelvo a poner aquí el mal humor. ¿Qué? Al que madruga Dios lo ayuda. Ese es nuestro título, entonces. Buenísimo.
Bueno, no sé, si quieren hacer preguntas, si quieren que les lea un poema. Yo tenía miedo que no llegamos a ser los dos y llegamos y todo, porque así, picante. ¿Viste que participan harto nuestros, nuestros asiduos maquemaquianos? Al que castiga a Dios, lo madruga. Excelente. Pues ese poema, los dos poemas que compusimos hoy colectivamente, los publicaremos en el blog de Makemake. Pero si alguno de ustedes quiere hacer algún otro poema y quiera que Ruth lo lea o que nosotros lo leamos y lo publiquemos, les vamos a poner el correo. En este momento pueden hacer todas las preguntas que quieran a Ruth, y la primera te preguntan cuándo empezaste a hacer poemas. Pueden bombardear a Ruth con todas las preguntas que quieran, aprovechen, ella es una caja de música. Uy, empecé de chiquita en la escuela. Ah, ¿por qué me interesa la poesía? Hay un poema de Marianne Moore que dice así: yo también la detesto. La poesía se llama. Yo también la detesto. Leyéndola, sin embargo, encuentro en ella, a pesar de todo, un lugar para lo genuino. Por eso me interesa. No, eso nunca se sabe, ¿no? Si sabes, no estás enamorándote. No sabes. Uy, qué lindo, Barranquilla. Ay, qué lindo. ¿En qué lugar? Bueno, a veces acá en donde estoy ahora y a veces salgo a caminar y me la escribo acá dentro de la cabeza. Está difícil de decir cuál es la mejor, no sé. Tengo un libro de poesía que se llama Las onomatopeyas, que está hecho todo con onomatopeyas, y hay un poema que dice: chin, chin, así es la alegría, tan bonita como frágil, tan dulce como inesperada, tan chin, chin como crash, crash. Bueno, la poesía no es algo que hay que entenderlo así como si fuera un tratado de filosofía, pero si vos no la entendés, yo te aconsejaría que busques otros poemas que sí vas a entender. Hay muchísimos poemas, los poemas que, por ejemplo, yo les leí de Rodolfo, seguro que los entendés. Y si son poemas muy, muy trabados y no te dan ganas de destrabarlos, porque, digamos, un poema difícil necesita más tiempo. Eso es lo único. Pero a veces no tenés ganas de dedicarle tanto tiempo. Hay poemas que los entendés de entrada y otros que hay que dedicarles tiempo para ir como masticándolos, y en ese masticar se van abriendo y al final lo entendés. Si no te dan ganas, te aconsejo que busques otros poemas. Y si te dan ganas, tenés que tener confianza y tiempo, y al final lo vas a entender. También son épocas de la vida, ¿no? A veces lees un poema y no te dice nada, porque la verdad es que no pasa tanto por entender como por sentir que ese poema te está diciendo algo que te importa. Y bueno, entonces no es un poema para vos, o no es un poema para vos en ese momento. Bueno, van las cosas que me inspiran van variando. En las onomatopeyas
me inspiraron las onomatopeyas, por ejemplo. En otro que tengo, que se llama Al costado del camino, me inspiraron las plantitas silvestres que crecen al costado del camino. En Donde la ciudad termina, me inspiró mirar a muchas horas diferentes del día el río de la Plata, que está muy cerca de mi casa. Y así. Y si querés, podés mirar los programas de Susurro y Altavoz, que están todos en YouTube, y ahí, en el mismo taller, podés hacerlo vos mientras lo vamos haciendo en el programa, y serían como tips para empezar a escribir poesía. Pero creo que lo más lindo es ir a un taller, si te gusta escribir y te cuesta ir a un taller, porque entonces ahí compartiendo, yo me acuerdo el primer taller que fui, tenía 17 años, y bueno, me fascinaba escuchar lo que escribían los otros, no entendía nada, pero me daba mucha emoción. Me parece que el taller es el mejor tip. Y es, ¿qué significa un poco eso que dije del poema de Marianne Moore? Hay algo a veces poco solemne en la poesía, eso no me gusta. Por eso pienso que ella a veces dice, yo también la detesto. Leyéndola, sin embargo, a pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo solemne, encuentro en ella un lugar para lo genuino. Tengo muchos poemas que me gustan mucho. Voy a leerles de nuevo este de Rodolfo, ya que él nos está acompañando y nos ha inspirado para escribir estos poemas. Hijo mío, para ser un buen poeta deberás rendir examen todos los días de tu vida, izando el corazón cada mañana como una bandera de ánimo, ardiente la paciencia, disuadiendo al tiempo con gas y pimienta, con gas, pimienta y pirotecnia japonesa. Hay otro de Rodolfo que me encanta, pero que no me lo acuerdo bien, que es el de la pizza de pirilo, pero ahora no me lo acuerdo. Si Rodolfo está allí, él nos lo puede escribir, pero quizás ya se ha ido. Sí, estoy escribiendo tangos y ya tienen música, pero todavía no tienen cantante. Bueno, Ruth, por acá veo muchas preguntas. Hay muchas personas que quieren saber cómo escribir recomendaciones. Y también por acá vi si has tenido como problemas, también te han estado preguntando. Y muchos preguntan desde hace cuánto. Con el pelo blanco este que tengo, que son muchos años en el planeta Tierra, tuve muchos problemas, ¿no? Porque si no, es imposible llegar a tantos años. Así que sí, tuve muchos problemas. Y sí, épocas que no he escrito, muchas, y que he dejado de leer también. Sí, sí. Listo. Muchas personas preguntan que desde hace cuándo haces poesía, que cuando iniciaste. Inicié cuando era muy niña, pero en la escuela ya me gustaba rimar. Y después dejé muchos años de rimar y de hacer poemas medidos, y hice mucho tiempo verso libre, y ahora con esto de escribir canciones volví a rimar, y es una felicidad la rima increíble. Una sorpresa que te da, que es hermosa. Ah, mira, les voy a leer uno, esperen. Para todos los que están acá, les vuelvo a repetir, Ruth es una autora y editora argentina, y pueden encontrar varios de sus libros en Makemake. También les hemos estado dejando en el chat para que conozcan su programa, Susurro y Altavoz, donde van a encontrar más ejercicios que pueden realizar de escritura y de poesía. Sí, nosotros lo llamamos consignas de escritura. A esa metodología de proponer
una consigna. Y lo vivimos como un verdadero hacer, pues, ¡ay, gracias, Rodolfo! Este cacho de pizza que agarro con la mano se parece tanto a mi alma. Un triángulo irregular chorreando por todos lados. Este cacho de pizza que agarro con la mano, esta pizzería tiene una pizza muy grasosa, se parece tanto a mi alma. Un triángulo irregular chorreando por todos lados. Pirulo pizza. Sí. Bueno, ven esto, si ustedes se ponen a hacer un análisis así de profesor, profesora, es una metáfora. Este cacho de pizza es mi alma, chorreando por todos lados. Hermoso. Gracias, Rodolfo. Yo creo que, no me acuerdo el nombre de la persona que me preguntó lo de que los poemas que no entiende. Yo creo que por ahí te estás acercando a una poesía por ahí muy del siglo de oro, muy trabada, y hay muchos poemas como estos poemas de Rodolfo que son muy profundos y al mismo tiempo muy sencillos, y los vas a entender. Y decía una maestra argentina que dice que en el paraíso te dicen poesía y en el infierno te la explican. Por acá nos preguntan que si tienes algún autor que recomiendes para iniciar en la poesía. Bueno, Rodolfo, Edwards, Roberta Yanamico, Elena Nibali, no sé, bueno, colombiana Piedad Bonet, María José Ferrada, Laura Escudero, Laura Porchetti, no sé, hay tanta gente que escribe linda poesía, y mucho hay en la web, mucho hay en la web. Vos, por ejemplo, pones ahora te vas de acá y querés buscar poesía, pones Rodolfo Edwards. Y de Rodolfo te va a llevar a otro poeta porque se van enganchando las páginas de poesía. Y de ahí te va llevando a otro y te va llevando a otro o a otra. Si no te dice nada, busca porque alguien te va a decir un poema que... Por acá también te están dejando muchos mensajes lindos de agradecimiento. Hay una persona que quiere saber de qué parte de la Argentina eres y nos quieres compartir. Yo soy de Buenos Aires y ahora vivo en Uruguay. Así que tengo como el Río de la Plata, es un río ancho de 40 kilómetros y tengo una pata en cada orilla, soy un gigante. Por acá alguien pregunta si tienes tus redes para compartirlas. Sí, pero no, la verdad es que soy medio pobre en las redes, no vas a encontrar mucho, pero en Facebook soy Ruth Kaufman y en Instagram, que empecé hace menos de un mes, soy, creo que soy Susurro y Altavoz, a ver cómo es que soy. Sí, ¿no? Ruth Kaufman, S.I.A. soy en Instagram, pero no vas a encontrar mucho en ninguno de los dos lugares. Así lo pueden encontrar, a Ruth. Igual como todos, les invitamos a todos a que hagan el taller que se hizo hoy, que encuentren una palabra o un tema que les guste mucho o uno que odien mucho y traten de hacer esta ironía, ¿no? De viva. Como lo hicimos hoy con madrugar, viva levantarse antes de que salga el sol. Y si quieren compartirlo con nosotros, nos lo pueden enviar a nuestro correo que vamos a poner en pantalla. Y si nosotros leemos todos estos que ustedes nos manden, y vamos a hacer una publicación en nuestro blog donde puedan encontrar los que hicimos hoy en el taller y algunos seleccionados de los que nos envíen. Bueno, nos despedimos, ¿no? Sí, entonces ya creo que hasta acá podemos estar. Traigo de vuelta a Catalina para que nos ayude acá con el cierre. Hola, Catalina. Creo que Catalina no está tan enfrente, pero bueno. Y les agradecemos a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Los invitamos a que conozcan la obra de Ruth. También los invitamos a que conozcan la obra de Marta Riva, que estuvo antes con nosotros. Muchas gracias por participar. Esperaremos todos sus poemas. Muchas gracias a Ruth, que estuvo hoy con nosotros, y a Rodolfo, que también nos estuvo acompañando desde la
desde el chat y que nos estuvo compartiendo sus poemas. Y esperamos que los verlos en nuestro próximo evento. Y también le queremos agradecer mucho a El Naranjo Ediciones y a Pequeño Editor, que también hicieron posible el evento de hoy. Entonces, muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.